lo que vale. Un año más. Un año más, que teníamos muchas ganas, todos, todo el mundo. Mira cómo está todo, De gente, qué sensación tiene el día de campo, impresionante. Y eso que anuncian agua, da igual, la gente quiere. Esto no, esto es único. No lo hay en toda España, eso lo sabemos todos. No lo hay en Cantabria, por supuesto. El santo que nos ha echado una mano. ¿Él? El santo nos ha echado una mano esta fiesta. Bueno, yo creo que entre todos, yo siempre he dicho que rezar es bueno. Yo tengo una frase que digo, la suerte no existe, la suerte se reza. A mí me funciona. Muy completa, Bueno, más o menos una careta. Nosotros tenemos gente muy, muy experta en carretas y cada uno aportamos muchos detalles y más puedes hacer, pero ya da igual, están completas. Ya da igual que le sigas una semana haciendo más cosas que tiene un carro, que no se puede hacer más. Estamos contentos sobre todo por el desfile muy, muy tranquilo este año. Un carro nuevo, con ruedas nuevas y una pared excepcional. Bueno, habría hecho una buena inversión. Bueno, hace ya 4 o 5 años que no vamos de comida, a cuenta del mentor carro. Bueno. Que nos costó 1.200 el carro y 600 cada rueda y 125 de eso. Bueno. ¿Vas calculando San Mateo? Sí. Merece la pena. Dame, por supuesto. Y sobre todo la tranquilidad de andar por ahí, por las calles, que siempre tienes miedo a que pase algo. No es nada, son animales y carros. Bueno, pues nada, felicidades. Bueno, vale. Hasta luego. Dotado con 950 euros y trofeo a la carreta, después de la tempestad viene la calma. Requejo Indomables recibe el premio Ronda La Esperanza de Requejo. La carreta de Requejo, ganadora del concurso 2022, Cuqui Balbás y compañía, ahora recibirán el trofeo. Bueno, a todos los que no están, por supuesto, toda la familia, pero tenemos un, que ya han dicho muchos compañeros nuestros, porque es muy bonito ganar o lo que sea, pero había un hombre que todos los días, todos los años, daba igual que le pusieran la carreta trasera, delantera, el premio, no sé qué, y éramos chavalucos. Rafa siempre nos sacó, y aquí están sus hijos, también quiero dedicárselo a su hija Celia y a su mujer, Angelines, porque siempre nos ayudó a los primerizos, como yo estoy ayudando hoy a otra gente, y nos lo inculcó. Y siempre con buen humor, daba igual lo que pasara, que si la tasuga cojeaba, que si la majita no sé qué. Y este premio va para él y para toda su familia. Muchas gracias.
Bueno amigos, espero que os haya gustado, porque ya estoy pensando en crear otro vídeo. Si quieres seguirme, pues te suscribes y aquí tienes otro vídeo. Venga, hasta otro día, campurianos.